Farmacia Vita Farma 2 le ofrece todo tipo de medicamento de patente, genérico y similar, además de lácteos y una gran variedad en artículos de perfumería. Contamos con descuentos del 30 al 50% y un descuento especial a personas con credencial del INAPAM. Farmacia Vita Farma 2 le sigue atendiendo en Plaza Principal, Lado Sur número 201, Colonia Centro en Huejotzingo, en un horario de 8 de la mañana a 10:30 de la noche. Servicio a domicilio al 27-616-23. Farmacia Vita Farma 2. ¿Qué tal? Bienvenido a esta emisión de Noticias al Día en este fin de semana y fin de mes. Ya estamos a viernes 29 de marzo del 2019 y por supuesto le hacemos la más cordial o le damos la más cordial de las bienvenidas dentro de lo que es este espacio informativo de Noticias al Día, en donde le recuerdo, le damos a conocer aquella información que se va generando con el paso de las horas dentro de algunos de los municipios que conforman el octavo distrito. Recuerde seguirnos en redes sociodigitales como Garco Producciones. En nuestra primera nota le comento que inicia Coronango procedimiento contra Ermelinda Macoto y 50 exfuncionarios. El contralor del Ayuntamiento de Coronango, Antonio López Espinosa, comentó que su oficina ha iniciado 50 procedimientos administrativos en contra de exfuncionarios del pasado gobierno municipal, entre los que se encuentra la expresidenta Ermelinda Macoto Chapuli, así como quienes en su momento ocuparon las titularidades de Tesorería, Contraloría, Obra Pública y Seguridad Pública, entre otras. Asimismo, dio a conocer que siguen detectando irregularidades dejadas por la pasada administración municipal, por lo que no ha sido posible determinar el presunto daño patrimonial, el cual por ahora, dijo, se presume es mayor a los 140 millones de pesos, por lo que las observaciones se siguen apuntando en dichos procedimientos que están bajo investigación, pero que ya fueron debidamente informados ante la Auditoría Superior del Estado. En otro de los temas, también dentro de lo que corresponde a aquel municipio, inauguran autoridades Parque Lineal de Misiones de San Francisco en Coronango, con una inversión de 2 millones de pesos. El alcalde de Coronango, Antonio Teucli Cuaucle, inauguró la rehabilitación del Parque Lineal en Misiones de San Francisco, donde se llevó a cabo la instalación de juegos infantiles, se construyó una cancha de básquetbol y fútbol, así como se colocó alumbrado público y mejoramiento en jardinería, que de acuerdo al edil se realizaron con la finalidad de cambiar la imagen de la demarcación, que por muchos años quedó abandonada por las autoridades en años anteriores. Sin embargo, reiteró que su gobierno seguirá haciendo acciones para lograr que el recurso de los habitantes sea utilizado de manera eficiente. Asimismo, hizo un llamado a los habitantes a que si están conectados de manera irregular a los vasos reguladores, se acerquen al ayuntamiento para que en breve puedan conectarse de manera adecuada. En otro de los temas, en otro de los municipios, en Xoxtla buscarán abrir nuevas oportunidades de estudio para la juventud. El presidente municipal, Ángel Flores Ramos, se reunió con el nuevo rector de la Universidad Tecnológica de Huejotzingo, Héctor Javier Velasco, con la finalidad de abrir nuevas oportunidades de estudio para los jóvenes de Xoxtla. El alcalde Ángel Flores señaló que aún no se descarta la posibilidad de que en algún momento Xoxtla cuente con un espacio de nivel profesional en donde los estudiantes egresados de nivel bachillerato puedan continuar sus estudios dentro del mismo municipio, permitiendo apoyar la economía familiar y de esa manera los jóvenes tengan un nivel de preparación competitivo para su vida laboral. En otro de los temas que también pues tienen que ver dentro de aquel municipio, pero a la vez con lo respectivo a la actividad del volcán Popocatépetl, en caso de posible contingencia volcánica, habilitan tres albergues en Xoxtla.
En San Miguel Xoxtla, el alcalde Ángel Flores Ramos se reunió con el equipo de Protección Civil Municipal para determinar medidas de prevención y seguridad en caso de cualquier contingencia, después de que el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el SENAPRED, elevara a amarillo fase 3 la alerta volcánica del volcán ante la constante actividad registrada en las últimas semanas, y ante lo cual dieron a conocer los centros que se utilizarán como refugios temporales que sirvan a la población y municipios cercanos en caso de cualquier emergencia, siendo el Colegio de Bachilleres Plantel número 13, la Primaria Aquiles Cerdán, el Bachiller José María Lafragua y la Escuela Secundaria Técnica número 20, los inmuebles preparados. Asimismo, exhortaron a la ciudadanía a tomar en cuenta las recomendaciones de Protección Civil, como evitar actividades al aire libre, barrer techos y entradas de los hogares a fin de evitar la acumulación de ceniza, usar lentes, cubrebocas y estar pendientes a la información oficial. Así es que bueno, pues ahí parte de la información que se ha generado en torno a este tema del volcán Popocatépetl por allá en aquel municipio. Pero dándole continuidad a este tema, 15.000 habitantes de San Nicolás de los Ranchos serían evacuados ante alguna contingencia volcánica. La mañana de este viernes tuvimos un enlace vía telefónica con el presidente de San Nicolás de los Ranchos, Rodolfo Meléndez Meneses, quien resaltó que el municipio se encuentra en calma, pero en alerta ante la actividad de las últimas horas del volcán Popocatépetl, especialmente por el día de ayer jueves, y aquí parte de la conversación referente a este tema de por parte del presidente municipal de San Nicolás de los Ranchos. Sí, mira, yo creo que ahorita, bueno, una información breve es que nos apegamos totalmente a la información oficial que nos envía SENAPRED. Sí. Toda la población, toda la comunidad sabe que ya la alerta cambió, el semáforo de amarillo fase 2 a amarillo fase 3. Esto no indica que ya haya una situación de contingencia volcánica, pero sí estamos muy cercanos a ello. También ahorita pues estamos invitando a toda la población para que hoy mismo a las 5 de la tarde se pueda dar información de una manera masiva, porque pues allá manejamos las redes sociales, pero no todos la manejan, sobre todo la gente mayor. Claro. Pero sí, ahorita estamos únicamente en un estado de alerta, no de alarma, y pendientes a cualquier indicación. También estamos trabajando mucho sobre crear un plan municipal de contingencia volcánica, porque pues a pesar de que se llevan ya 25 años con esta situación, nunca un gobierno anterior ha elaborado algo ya escrito. Muy bien. La situación está en relativa calma, pero sí la indicación es que todos estén muy pendientes de la información que se pueda generar y pues trabajando sobre el tema. También ya se autorizó una cantidad muy buena, al parecer no nos dan la cifra exacta, pero para rehabilitar todas las rutas de evacuación, algunas calles principales, y pues eso también es bueno para nosotros. En ese tema le iba a preguntar por último, pues al respecto de que las autoridades, tras algunos recorridos, pues han mencionado que todas las rutas de evacuación dentro de lo que es aquella zona, pues se encuentran transitables. Sí, hacíamos hincapié en que en realidad de las dos rutas de evacuación que tenemos trazadas, una sola es funcional. Obviamente todavía le falta señalética, le falta mantenimiento. Pero la otra sí está en condiciones que no son favorables. Hay dos partes donde hay zona de barrancos y es un solo carril. No podrían pasar los dos sentidos, que en una situación de emergencia pues siempre sucede. Entonces ahí sí hacemos mucho hincapié que ahí sí necesitan rehabilitar la zona, ampliar el espacio o los puentes, porque es en zona de barranco, y pues que sí, esa es la considerada ruta número 2. Estamos hablando de que por ahí podrían pasar miles de personas. Estamos hablando que para una situación de contingencia son un aproximado de 15.000 habitantes los que tendrían que salir.
Y bueno, pues por nuestra parte le estaremos dando seguimiento a esta actividad o a la información que se venga generando en torno a este tema dentro de aquella localidad. Por otro lado, con gran éxito realizan Semana Nacional de Vacunación Antirrábica en Juan Cebonilla. En el marco de la Semana Nacional de Vacunación Antirrábica 2019, el Ayuntamiento de Juan Cebonilla, que dirige Joel Lozano Alameda, dio a conocer que durante el domingo y lunes pasado, en Santa María, Zacatepec, se aplicaron 2.400 vacunas, mientras que este miércoles en Cuanalá se aplicaron más de 1.500 vacunas, acción que estarían realizando durante este jueves en San Gabriel Ometoscla, San Lucas Nextetelco y en el fraccionamiento Garzas 2, y durante este viernes y finalmente este sábado en un horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde en la inspectoría de la colonia José Ángeles y en el fraccionamiento Garzas 3 para aquella población que cuente con mascotas y acuda a esta Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica. Asimismo, agradecieron el trabajo y la gestión del regidor de salud, Javier Vázquez Toriz, y de todo el equipo de regidores y personal del ayuntamiento que han apoyado dichas actividades. Y volviendo una vez más al tema del volcán Popocatépetl, en malas condiciones se encuentran rutas de evacuación de comunidades de Chautzingo. María Luisa de la Rosa Uguiza, regidora de la Comisión de Protección Civil en San Lorenzo Chautzingo, detalló que desde hace 4 meses solicitaron al Estado el apoyo para la rehabilitación de las rutas de San Antonio Tlatenco y San Agustín Atzompa, las cuales, dijo, se encuentran en malas condiciones y que hasta el momento no han tenido respuesta. Sin embargo, agregó que se cuenta con un refugio en el bachillerato José Vasconcelos con capacidad para recibir a 3.000 personas, con lo que se han conformado ya brigadas que ayudarían a movilizar a la población, a quien además invitó a evitar compartir información falsa, ya que en caso de ser necesario, se hará uso de los equipos de sonido locales para dar a conocer cualquier información oficial ante una contingencia mayor derivada del volcán Popocatépetl y que de ser necesario se trasladarían a la población o se trasladaría a la población a San Martín Texmelucan, como lo han señalado las autoridades estatales mediante el trazo de evacuación de la ruta 1 que comprende diversas comunidades y municipios. En otro más de los temas también, autoridades municipales habilitan 3 albergues en Huejotzingo ante actividad volcánica. Ante el cambio de alerta volcánica del semáforo amarillo a fase 3, la Dirección de Protección Civil del municipio de Huejotzingo dio a conocer que en coordinación con Obras Públicas del Ayuntamiento se han realizado constantes mantenimientos a las diversas rutas de evacuación de todas las juntas auxiliares, mismas que se encuentran debidamente señaladas y en buenas condiciones en caso de una contingencia mayor, por lo que de ser necesario se tiene a disposición de la población 3 albergues rehabilitados y acondicionados como el Auditorio Municipal, el Centro Escolar Profesora Enrique Martínez Márquez y la Casa de la Cultura de la Cabecera Municipal, todo ello en apego a los protocolos de protección civil estatal con quien se está en constante comunicación. Y bueno, pues ahí parte también de la información que se ha generado durante las últimas horas en torno a este tema del volcán Popocatépetl, pero pues ya dentro de lo que es la cabecera distrital, dentro de lo que es el municipio de Huejotzingo. En otro de los temas, Ayuntamiento de Huejotzingo realizó primera edición del Día Municipal de la Juventud 2019. El pasado miércoles 27 de marzo se llevó a cabo por primera ocasión el Día Municipal de la Juventud Huejotzingo 2019, el cual fue impulsado por el ayuntamiento que dirige Angélica Alvarado Juárez, con el fin de brindarles un espacio a los jóvenes para que sean escuchados y en el que se realizaron diversas actividades, iniciando por una marcha por las principales calles del municipio, en el que participaron jóvenes de diferentes instituciones, tanto de la cabecera como de sus juntas auxiliares, así como con la develación de una placa conmemorativa en una de las zonas del Parque del Zócalo de Huejotzingo, en donde a la vez se colocaron en un buzón alrededor de 500 cartas con sueños y metas de jóvenes del municipio, las cuales serán abiertas al final de la administración 2018-2021. Ya por la tarde se presentó en la explanada Fray Juan de Alameda la youtuber sinaloense Yapsin Yáñez con su conferencia denominada Soy el resultado de varios intentos, en el que expuso su experiencia durante varios años hasta llegar a ser lo que ahora desarrolla día con día en distintos puntos de nuestro país como youtuber y a través de su charla. Posteriormente, y ya para cerrar la jornada de actividades, fue el turno de la cantante María León,
quien deleitó tanto visual como musicalmente a todos los presentes a través de un amplio repertorio que incluyó temas de su más reciente producción, así como covers de Selena, Cañaveral y otros artistas, además de la agrupación en la que estuvo por varios años antes de ser solista. Y bueno, pues ahí parte de las imágenes de estas actividades en el Día Municipal de la Juventud, Huejotzingo 2019. Por nuestra parte, esto ha sido todo en esta ocasión. Sin embargo, les recuerdo, le estaremos informando dentro de diferentes temas a través de nuestras redes sociodigitales, donde nos encuentra como Garco Producciones, tanto en YouTube como en Facebook, principalmente dentro de esta última, donde podrá conocer de aquella información regional, estatal, nacional e incluso internacional. Así es que síganos en redes sociodigitales, que por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión. Además, no olvide seguir la página también de Facebook y en Twitter de Huejotzingo Travel, en donde podrá conocer algunas de las actividades en materia turística y comercial que se van desarrollando también dentro del municipio de Huejotzingo. Por nuestra parte, esto ha sido todo. Pásela muy bien, que tengan un estupendo fin de semana y un excelente fin de mes de este marzo 2019. Nos vemos en nuestra siguiente emisión. Mi nombre es Omar García y esto fue todo aquí en Noticias al Día.